Sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Sardet120 y hoy estamos en un video de Pixelmon con amigos. Vale, estamos con un Pokémon legendario apareciendo, ok, eso está perfecto. Pero nada chicos, hoy estamos en el tercer capítulo de Pixelmon con amigos. Hoy estoy grabando solo, pero básicamente porque tengo un par de cosas que contarles. Además de los avances que estaba haciendo en Twitch, porque si no saben, en twitch.tv/sardets me pueden encontrar haciendo directos de vez en cuando. No tengo una red restablecida ahorita mismo, pero básicamente de que en cualquier momento, si solamente me siguen también por Twitter, que está abajo en la descripción, están los momentos en donde yo digo cuándo voy a grabar por Twitch, comienzo a decir y tal. Y siempre, porque tengo esta dinámica de comenzar a hacer las cosas de que prácticamente a nadie le gusta ver, entre comillas, o las que son más tediosas o las más molestas, como por ejemplo ir a minar, a picar, conseguir materiales para tal. Y luego en los videos, como por ejemplo ahorita mismo como estamos en YouTube, me gusta más simplemente hacer una didáctica más agradable a las personas, con lo cual pueda hacer cosas interesantes, o al menos que eso pienso. Por ejemplo, en este cofre, si lo abrimos, hay un montón de crafteos y cosas que hay aquí que quiero hacer para el día de hoy. Además, también tengo en el chat Skarmory, porque me he acordado de que quiero ir a capturar un Skarmory, ¿ok? ¿Por el qué? Porque si tenemos un Skarmory, que hay un Extreme Hills que justamente ayer en el directo encontré por aquí, que está el Extreme Hills, y aquí también hay un desierto que encontré también mientras estaba explorando para minar. Que por cierto, en la mina, aquí está lo que pudimos conseguir, los 6 diamantes. Y la bola de slime lo conseguimos por un pantano que está por aquí. La verdad, todo muy cerquita, no me fui mucho, tampoco me fui a explorar bastante. Pero bueno, aquí tenemos las cosas, pero sin más dilación vamos a comenzar a craftear. Primero esto, ¿esto qué es? Esto es la mochila, ¿vale? Es una mochila que nosotros podemos tener. Vamos a dejar 4 aquí. Ok, bueno, no sé por qué dice eso, la verdad. Pero para dejar esto aquí, vale, me faltan los otros de azul. ¿Por qué? Porque la mochila, básicamente vieron como la hice normalmente, ahora se pone en medio. Esta sería como una mochila pequeña, que si la abrí ahí mismo tiene este espacio que podemos meter las cosas. Ahora si ponemos esto otra vez y la rodeamos de cuero de nuevo, ahí vamos a tener la mochila mediana, que si la ven aquí tenemos más espacio. Pero viene la super hiper mega mochila, que si la rodeamos, pero como la quiero de un colorcito la puse de azul. Y aquí está, la mochila larga, que tiene todo este espacio para poner las cosas. Por lo cual, ya podría poner madera, aquí tengo lo del cincel para acordarme de una cosa. Y poder poner un montón de cosas para también minar y todo esto que me pueda servir. Ahora, siguiente crafteo, esto, ¿vale? Bueno, no, en verdad, esto mejor, ¿vale? Esto es un cesto, que en verdad es simplemente por tenerlo, ¿vale? No es nada del otro mundo ni esto, es simplemente un cesto aquí del furniture, que es de que venimos, lo ponemos por ejemplo aquí, ahí tenemos. Y por ejemplo quiero botar, yo que sé, esto, lo pongo aquí, se puede quedar aquí, o simplemente lo doy aquí y desaparece. Como tener el Too Many Items, echarlo para el lado, pero como no podemos, hago eso, que simplemente tengo un montón de basura que luego tengo que arreglar y demás. Lo siguiente, vale, lo de las botas. Hay unas botas que podemos hacer a continuación, que son para poder aumentar nuestra velocidad. Tipo, nosotros corremos así, ¿vale? Y caminamos así normal. Vale, pero si no las ponemos, ¿vale? Se ve como aumenta. Y así es como estoy caminando. Caminando, no estoy corriendo. Y luego si corro, camino súper veloz. O sea, soy Flash. Literalmente soy Flash. No, nadie me puede ganar. Aquí estoy en el momento. Puedo hacer, o sea, puedo explorar un montón desde ahora. Esto se me ha olvidado. Pero ahora que las tenemos, pues ahí está. Podemos también hacernos unas deportivas aquí con diamante, pero como se rompe, o al menos eso creo recordar, ¿vale? De que se rompe, pues nos hacemos este ya con estas, pues basta. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Vale, podemos dejar el cuero acá. A ver. Oh, tenemos para hacernos Ultra Balls, que estuve haciendo los hungurís de ahí, simplemente agarrándolos. En verdad no he avanzado tanta cosa, ni siquiera tengo casa, como pueden ver, y ya mis amigos están comenzando con eso. Pero vamos a ir haciendo esto aquí, las justas, ¿vale? Y ahí pues ya tenemos todo esto. Pero ahora, obviamente no me voy a poner a hacer todo esto en el capítulo. Esto sí me lo comencé a hacer, pero luego fue como que me dije, men, como tengo bolas de slime y fui a la mina, pues básicamente voy a hacer un yunque automatizado. Un yunque que básicamente no tengo que estar dándole con el martillo al yunque para poder hacer las cosas. Por lo cual,
Ya no necesitaré hacer martillos, simplemente para las plaquitas, pero aquí es un montón de plaquitas para básicamente eso. También, como tenemos un diamante, me voy a hacer un healer, que esto primero. Vale, los healers son básicamente las herramientas que nosotros necesitamos, así más o menos es. Si no me equivoco, es en las esquinas. A ver, podemos por aquí, el healer aquí. Vale, sí, es en las esquinas, ok. El healer para curar a nuestro Pokémon y a nuestro Pokémon, y como ya sabemos, aquí está. Vale, una Gloria Ball. Para capturar un Pokémon. Ok, está bien, una Pokéball de gratis. La máquina sanadora luego no se puede quitar, ok. Si la pongo, luego si la trato de quitar solamente me dará uno de platino, ni siquiera eso, vale. Por lo cual quiero hacer una zona que sea como un monumento, que para eso quiero como un cincel, vale. Quiero hacer como que tenga torrecitas y demás. O sea, no torrecitas, sino que sea como una especie de templo y que esté en medio el healer. Poder pintarlo luego al azul y que sea y que esté cerca de aquí, porque como no tengo casa, no puedo ponerlo cerca de ahí. Y esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando hoy, ¿ok? Es un huerto que tengo ahí. Bueno, no tengo planeado en verdad. Es simplemente que lo tengo ahí y lo quiero dejar. No puse temporizador. Lo siento, chicos, déjenme ver un momento esto. A unos 6 minutillos, entonces que okay, estás tan nice. Porque luego se me olvida, se me pasa el video y tengo que. Tengo que un montón que editar. Pero nada. Vamos a comenzar luego esto, pero primero vamos a venir acá porque, ok, el yunque automatizado, que se me había olvidado. El yunque automatizado sirve para poder hacer todas estas cositas, excepto las placas de aluminio. Por lo cual vamos a comenzar a hacer lo que yo sé que necesito, todo esto, vale, con el carbón incluido. Y comenzamos con el crafteo. Yo sé que era con, vamos a hacer dos, a ver si nos llega. Primero tenemos que hacer esto, el pistón, se hace de la siguiente manera, ok, lo ponemos esto aquí. No me puedo creer que se me olvidó. No, va el resto en acá. La madera aquí y la roca acá. Vale, va al revés, ok. Entonces, esto aquí. Vamos a hacer estos dos y esto acá, ahí está. Tenemos los dos pistones, bajamos esto. Ponemos el pistón pegajoso. Tenemos que hacer dos hornos, si no me equivoco. Y ya a partir de ahí es esto, el horno y los barrotes. Al revés. Al revés. Vale, aquí está, el yunque mecánico, vale, ok. Y ahora, simplemente esto lo ponemos aquí mismo al lado. Vale, y ven de que simplemente vamos a meter carbón en ambas. Ok, y vamos a agarrar las piezas que tenemos, a las Ultra Balls, que son las que más. Y aquí se comienza a cocinar. Y ya, pues no tengo que yo estar haciendo nada. Y ahí se ve cómo se está haciendo. Se escucha y todo. Ahí, se ve. ¡Bam! Está muy épico, la verdad, la animación y todo. Ya con esto no tendría que hacerlo. Luego le va a bajar. Bueno, vamos a ver si lo podemos bajar aquí de una vez. ¿Cuál sería? ¿Voces y diálogos? No creo. ¿Bloques musicales? ¿Para ambiente? ¿Criaturas pacíficas? ¿Bloques? Vale, sí son los bloques. Vamos a ponerlo por aquí más o menos. ¿Se escucha bien? Vale, sí se escucha bien igual. Ok, con los demás diamantes tenía planeado hacerme un pico. Por lo cual nos sobrarían dos, así que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a hacernos un piquito de diamante. Simplemente por tenerlo, ¿vale? Aquí estamos. Tenemos el piquito de diamante. Vale, nos sobran dos diamantes que ya pues simplemente esperaremos para podernos hacernos un martillo de diamante. Y vamos a comenzar. Vamos a agarrar tierra que tengo por acá. ¿Vale? Vamos a ver si podemos hacer el monumento para luego irnos a explorar y ver si podemos capturar al Skarmory. Vale, y tal vez el huerto pues lo comience a hacer en el próximo capítulo, que ya será en directo y podremos hacer una forma allí más o menos peculiar. A ver que me atacan aquí. Oh shit, cierto, también quiero evolucionar al Abra, ok. Por lo cual, vamos a ver si podemos hacerlo hoy, está muy poco. Ya hablando de este Aaron, lo capturé ayer en el directo de Twitch por la noche que hice. Que está a buen nivel, lo vi grandecito y dije, ah, lo voy a capturar. Y la verdad es que está a un buen nivel. Aquí tengo los Pokémon que más capturé: Gligar, Inkay, no sé si los hayan visto. Aquí el Shiny, tengo todos estos. Y este es mi equipo ahorita mismo. Vale, que pueden haber cambios porque, por ejemplo, el Fletching, cuando evoluciona, ahorita no puede evolucionar. Por lo cual prefiero tener al Skarmory y luego cambiarlo cuando ya pueda evolucionar a Fletchinder. Y ya en ese momento, pues, ¿sabes? Bueno, a Fletchinder, a Talonflame. Y ya en ese momento, ahí sí cambiarlo. Vale, vamos a agarrar la pala aquí que tengo. Bueno, no, mejor vamos a poner, porque necesito hacer este espacio un poquito más grande. Vamos a hacerlo todo esto. Y viene capítulo de construcción un poquito. Vamos a tratar de que sea todo completo. Y así que no tenga que editar nada, por el simple hecho de que
No tanto por editar, porque en verdad editar las partes no me molesta, sino que simplemente hacerlo un poquito más entretenido, poder comentar las cosas que tengo planeadas y demás, mientras que simplemente aumentamos aquí nuestra supervivencia en Pixelmon con amigos. Vale, creo que este tamaño estaría bien. A ver, a meter todo esto. Lo que pasa es que aquí están también los bonguris, por lo cual estaría, no quedaría raro para nada. Pero quiero hacer también como una especie de valla por aquí, por lo cual en vez de ahí podría ser hasta aquí mismo. Lo que pasa es que también está la entrada ahí, por lo cual si lo hago tendría que ser por aquí. O sea que sean 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? 2, 3, aquí también, y 1, 2 y 3. Que esté el healer aquí en medio. Me lo voy a poner como centro para acordarme. ¿Vale? Y sí. De que pueda ir para varios lados y lo tenga aquí. Y luego la casa. Puedo hacerla más o menos por aquí. Y tendría como este mini templo aquí del healer. Y poder curarme todo el rato. Así que yo creo que está bien por aquí. Luego si no, de todos modos lo cambiaré. Pero yo creo que ahí está bien. Oh, me voy a atacar otra vez. A ver, está a nivel 13. Creo que evoluciona. Uf, bueno, en este capítulo no sé si lo podré evolucionar. Pero vamos a ver qué tal nos termina saliendo. Otra cosa que tengo planeada. Tenía lo del healer. Simplemente va a ser la idea porque igual creo que para dejarlo bonito, bonito. No creo que llegue de arriba. Tremendo. Vale, para tener la idea completa, completa, creo que no voy a poder llegar a lograrlo. Pero al menos quiero que vean más o menos cómo lo tengo planeado. Vale, es simplemente que sea como una especie. A ver, tengo piedra. Uf. Ah, bueno, sí, sí tengo piedra. Vale, luego esto lo podemos cincelar, que lo voy a calentar, voy a buscar carbón. Y luego lo voy a calentar y lo voy a reemplazar. Y van a ver que va a quedar mucho más bonito. Ahí tenemos esto. Se escucha un poco duro, la verdad, esto. Pero siempre me he quejado, pero bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vale, ahí tenemos. Y vamos a quitar este de una vez también. A ver, seguimos por aquí. Esto por acá. Esto así. Y esto acá. Vale, ya tenemos aquí espacio más o menos de cómo hacerlo. A ver, uff, sí que me muevo rápido, ¿eh? Vale, y aquí comenzamos a curar, para acordarme. ¿Por qué? Si acabas de dormir y ya te curaste. Ok, lo siguiente es de que, para los que no sepan, o al menos los que no se recuerden, con mi Abra tengo teletransporte. Y con eso lo que puedo hacer es de que cuando me lo elijo aquí, no a Croco, no, Croco no, tú no. Cuando elijo esto, le pongo aquí teletransporte, entonces yo me puedo ir todo lo que quiera. Y en el último healer que curé, si le doy a la G, me voy a teletransportar. Entonces es como una especie de teletransporte de vuelta a tu hogar. Solamente que con los Pokémon, ¿vale? Entonces, creo que está bastante bien y hacer esto al menos. Sí que me muevo rápido. ¿Esto se construye? Joder, esto vamos rápido, vamos Gucci. A ver, y ahora por aquí, lo que sería, ¿vale? Para que tengan una idea. Como ya dije, capaz en los directos, capaz en el siguiente directo tengo los materiales y los reemplazamos, ¿vale? Pero ahorita mismo quiero enseñarles más o menos la idea. Para que tengan aquí fundamentos aquí. Vale, vamos a hacer otro más, ¿por qué no? Y lo dejamos aquí. ¿Se puede hacer otro? Sí, vale. Ok, ahí tenemos todo. Ok, y comenzamos. Aquí irían pilares. Ok, 1, 2, 3, 4. Más o menos de 4. Esto podría ser el de más, pero 4 está bien. A ver, 4. No. 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Y luego tendrían que venir las escaleras. Y quedaría, uy, así no esto. A ver, joder, puse las dos. Justamente las dos últimas las puse mal. A ver, aquí, que okay, perfecto. Aquí, aquí y aquí. Un pilar de toda la vida. Este es el pilar típico, básico, estratosférico que se hace en Minecraft. ¿Vale? El del más bonito. A ver, porque un pilar en verdad el primero que se hace en Minecraft es así y ya. Pero así, para que quede un poquito más bonito, ¿no? Luego lo podemos rodear si queremos, pero así por ahora. Luego podríamos ponerle fuego y ahí sí que sería tremendo templo, tipo ponerle uno de Netherrack y que tenga fuego ahí. Vale, y después de esto, obviamente también las escaleras podríamos hacerlo por aquí. Para que pareciera de que se está sosteniendo con esto. Ok, y fuera esto único, así creo que estaría bien. Vale, y luego pues ponemos unas tres escaleritas aquí. Para que se pueda subir, tanto de los tres lados, ¿no? Así, luego esto por aquí, y luego esto por acá, ¿vale? Luego se sube de estos tres lados, y por aquí podríamos poner la misma roca, hacer así, para que esté protegido. Obviamente todo esto lo estoy haciendo para que vea más o menos cómo va a ser. Luego, tanto en los directos, que puedo hacer por Twitch, lo cambio.
Para que vean de una vez cómo va a quedar de bonito. O simplemente... ¿cómo es esto? O pues simplemente... Bueno, no lo voy a dejar así obviamente porque lo puedo hacer mucho más bonito. Pero simplemente para que lo puedan ver y tengamos una idea de lo que quiero hacer. ¿Sabes? Para que luego no aparezca de repente aquí un monumento y sea como que, ok, ¿qué es esto? ¿Vale? Y así, más o menos quedaría. Este sería el normal, ¿vale? Es más, voy a ponerlo aquí normalito, que creo que sería así, con las tuchitas por aquí. Esto acá y esto acá. Así. Vamos a saltar por aquí. Y ya estaría. En verdad, esto así será mi idea. Y en verdad creo que queda bonito. Tipo, nunca lo he tenido, en verdad, pero creo que se ve bien, o sea, le da algo más de toque. Porque, por ejemplo, aquí va a ser los bunguris. Esto lo podría explanar, los bunguris y todo. Podría echarlo un poquito más para acá, uno de acá, porque creo que puedo ponerlo con una plantación más. ¿Vale? Si no, de todos modos, luego eso lo notarán. Y luego allá quiero el huerto. Entonces, allí queda este monumento. Luego va a estar esto rodeado aquí por vallitas. Aquí voy a poner poder Pokémon. Una zonita normal. ¿Vale? Y aquí, pues, de que esté nuestra casa, con obviamente el laguito y tal, y que esté el monumento allí. Por lo cual, yo ahorita, por lo que veo, creo que está bien, esto ya está a punto de terminarse. Que quería hacer por las ultra bolas, luego voy a seguir haciendo esto, que es más, voy a poner a hacer esto de una vez. Aquí, voy a agarrar esto. Vale, sí. Vale. Esto, así, creo que quedaría bien. Uy, me quedó este bloque, vale, esto lo quitamos rapidito aquí. Esto acá. Bueno, y con el chisel, vamos a hacer una pruebita con el chisel. Para que vean la prueba de... Oh, mira, aquí tengo un montón. Bueno, con esto podríamos poner uno aquí. Esto quedaría muy bonita. Vale, ya me acuerdo que le había metido esto así, vale. Y esto además, me encantaría que fuera de... no de cuadrícula, había uno que era mosaico. Me acuerdo yo que estaba muy bonito, cuadrícula, franja, oh, mosaico, estos mismos eran. Vale, de poner en los pilares, tipo estos, quiero que sean los pilares. Así. Oh, mira esto, vale, y aquí también porque sea de que sigue hasta abajo, vale. Entonces luego, quito esto, le pongo esto, vale, y así. Se ve como si de verdad fuera un pilar. Hasta podríamos hacerlos uno de más grande, pero por ahora sí. O sea, así de bonito va a quedar. Y obviamente las escaleras no van a ser de esa roca, sino de loca de ladrillo. ¿Vale? Así también queda también muy bonito. No sé por qué quité las dos, ahí estoy gastando simplemente el pico. Pero bueno, quiero dejar al menos esto para que vea más o menos cómo va a quedar. De que en verdad yo al menos creo. Me pueden dejar sus ideas en los comentarios, me pueden decir qué tal le parece, qué tal no. A ver qué tal. Aquí estamos. Y ahí tenemos... estos cuatro. Podría también ponerles en ese último, pero ya luego todos esos pequeños detalles los arreglaré yo. Vale, por directo y todo, pueden seguir, como ya les dije al principio, y lo pueden ver absolutamente todo. Vale, vamos a poner ahora las... Oh no, todas las Pokémon aquí que tengo. Ay, que las ponemos ya. Y esto, reto estas, y saco estas. Vale, vale, ahora me faltarían botones. Por lo cual no tendrían mucho, así que voy a agarrar el chisel. Vamos a agarrar esto, vamos a poner botones y vamos a hacernos nuestras primeras ultra bolas. Aquí estamos. Y 23, bueno, está bien. Vale, está bien, me crafteé esto. Tenemos también un oro de la bol. Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar un poquito la porquería por aquí, luego yo lo arreglo. Sin problema, la Wolverine esta no, vamos a dejarlo acá. La Pokémon vamos a ponerlo aquí, esto acá. Vale, tenemos comida y esto. Y ahora, como terminamos un poquito la construcción, ahora vamos a ir a buscar a nuestro Skarmory y a ver si podemos. Que justamente nos quedan unos cuantos minutitos ya solamente de video. Pero yo creo que irnos con el Skarmory estaría perfecto. Y ya esto ven más o menos la zona como la tengo explanada. Así que ya saben, vamos a ver si podemos ir a llegar por el Skarmory. Vale, capaz habrán visto un pequeño corte, pero es simplemente porque estaba demasiado lejos, no me había dado cuenta de que estaba demasiado lejos, entonces me está diciéndome que iba a dejar un cortecito y de que aquí había un segundo pueblo, que en verdad es como mi pueblo secreto, ¿saben? Porque solamente yo decía el distrito pueblo y lo tengo así atrás de mi casa, así que está Gucci aquí, lo tengo por aquí. Y ahora vamos a subir aquí donde está el Extreme Hills, me acaba de sonar el temporizador, pero bueno. Me importa, vamos a seguir un poquito más, como cortaré la parte, entonces van a ser como unos 20, 20 y pico minutos así de tal. Claro, también tenemos que tener la suerte de que esté el Skarmory, ¿vale? Pero si no, de todos modos, haré un... Uy, no puedo subir. Que me quedé trabado ahí muy estúpidamente, vale, a ver.
También se está haciendo de noche. Vamos a esperar un poquito para no aguantar toda la comida de una vez. Por aquí también aparecen Rockidis, que es otro Pokémon así. A ver, ¿eso qué es? Eso es un Staravia. Un Rockidis también sería un buen Pokémon para tener de volador. Pero es que un Skarmory, de que no necesita evolución. Pokémon bastante bueno, defensivamente hablando. Podría estar muy, pero que muy. Vamos a ponernos esto para quedar un poquito más dramático. Vale, no sé en qué momento salen los Skarmory, pero estoy seguro, bueno, en Extreme Hills estoy segurísimo de que aparece. También en el Extreme Hills, pero este necesitaríamos estar en Extreme Hill Plus, podríamos encontrar un Riolu, un Lucario estaría bastante bien. Por lo cual, vamos a ver. Oh shit, ahí está el Skarmory, vale, pero ahora la cosa es bajarlo. Oh shit. ¿Cómo lo hacemos? Bien, chao. Uf, pero es que tampoco podremos seguirlo. Vale, pues aparece de noche. Ok, hay un Carving. Bueno, tendremos que pasar. Eso ya al menos lo sabemos. Este Skarmory ya está seguramente perdidísimo. Porque para hacerlo bajar no tengo antiaéreo. Que es una habilidad allí que también podría tener. Que es una habilidad básicamente que todos los Pokémon del aire comiencen a descender. Y aquí está el desierto. Vale, que se puede quedar las coordenadas por ahí también. Por si acaso. Pero nada, joder, se me fue de verdad el Skarmory. Ah, no, aquí hay otro. Vale, pero... ¡Oh, un Rockidee! Vale, Rockidee también es bueno, ¿eh? Rockidee también lo buscamos. A ver, ven acá. A ver, con un Ultra Ball, yo creo que el Rockidee se debería atrapar. Creo, ¿eh? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos, ya estamos. Es que debería atraparse, a ver si no. Vale, ahora ve. ¡Huye rápido! Vale, ahí tenemos el logro. ¡Oh, también hay una sabana! ¡Wow, wow, 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 wow! Eso sí no lo había visto. Bueno, tenemos el mejor combo aquí, una sabana, un Extreme Hills y un desierto. La verdad, nos coronamos bastante. Sé que me estoy llevando un poco de lo que ves de... ¡Ay, comenzó a llover! Uy, la música no está un poquito... Precipitación, vamos a bajar un poco porque eso está bastante alto. Bueno, aquí es Skarmory. Vale, sí es verdad que aquí no llueve, entonces lo quité para nada. ¡Ah! ¡Dale, por favor! ¡Lol, qué bonito! Se ve así nubladito, Wow. Vale, pero vamos en busca del Skarmory. Porque si tenemos el Skarmory, podríamos volar. Pero por aquí también hay Pokémon interesantes en la sabana. Así que... ¡Déjame ir! Vale, perfecto. Vale, aquí ya comienza a llover. Pero igual tenemos que buscar a este Skarmory. Por las noches aparece Honedge, Y yo tengo una piedra noche que nos dio un Zoru, si mal no me acuerdo. A ver, eso es un Corviknight. La evolución se me olvidó. La evolución del Rockidee. ¡Oh! ¡Un Skarmory aquí cerquita! ¡Dale, por favor! ¡Oh, shit! ¡Ah! Está aquí. ¡Uf! Vale, se quedó atrapado. Nivel 18, perfecto. A ver, Skarmory, tengamos la fiesta en paz. Que si te tengo... A ver, por favor, Skarmory. Uno, dos... ¡Uf! Vale, ok. Está complicado. Pero eso ya todos lo sabíamos. Sabíamos de que te va a estar bastante complicado. A ver, podemos sacar a Fletchy. A ver. Y a ver, vamos a sacar primero a Croconaw. A ver si podemos con él. Vamos a ver. Le podemos hacer un mordisco. Es que nivel 21 tampoco me quiero arriesgar tanto, Vamos a hacer una furia. Una furia, vale, no es muy efectivo. Pero entonces vamos a probar con un mordisco. Si no es muy efectivo así. Mordisco, tipo siniestro. No tengo stab ni nada. A ver, por favor. No tienes que matar. Vale. Le hace nice damage. Ok, primero le hace buen damage. Buen damage. Aquí está. Vale, es bastante grandecito. Es mujer. Me gusta. Me gusta cómo está. Está perfecto. Vale, solamente en un crítico. Vale, está en rojo. Nivel 18. Ultra Ball. Vámonos con las Ultra Ball que ya yo, por favor. Bueno, se fue. La Ultra Ball se fue. Se ve por allá abajo, man. Ultra Ball. Así tengo que gastar todas las Ultra Balls. Simplemente no importa. Bueno, y podemos ver la Ultra Ball, ¿ok? Bueno, ahora no se ocultó ahí entre todo. Esperando. ¡Oh! ¡Capturadísimo! ¡Oye, el Fletching está evolucionando! ¡Fua, perfecto! Aquí de evoluciones y de todo. Bien. Vale, ok. Fletching evolucionando, pero de todos modos, Skarmory va a ser su reemplazo. Al menos hasta que luego, pues, sea un... Aspas, perfecto. Al menos hasta que luego pues tenga el Talonflame. Ya cuando tenga cuando pueda tener al Talonflame, ya en ese momento pues vamos a ¿cómo se llama? Lo vamos a poder intercambiar.
Quería hacer algo, ok, tengo al este, tengo al Skarmory. Podría terminar el video ya. Pero si se extiende a 30 minutos tampoco estaría un poquito mal. Porque creo, o al menos quiero, ver si por aquí por la noche que estamos, aparece Honedge. Así lo vea, pueda ver, le peleo con él y me encantaría capturarlo. Vamos a ir un poquito más a fondito de esto. Pero si me encontrara un Honedge estaría fenomenal. Porque me encanta, lo podría tener. Pero bueno, hay este árbol. Lo podría tener. ¿Qué es eso? Eso es un Chinx. Oh, un Chinx también estaría muy bien. Muy buen Pokémon de tipo eléctrico. A ver, en busca del Honedge. Del Jonás. En busca del Jonás. Un Patrat. ¿Eso qué es? Eso es un Nekans. A ver, ahí, aquí, por aquí aparecen Honedge, Chinx. Me va a morir el este. Por lo cual no lo sé. ¡Oh! ¡Honedge! ¡Honedge! Vale, perfecto. A ver, Honedge. Uf, 30. Uf, al 30 al máximo, A ver, aquí hay otro Honedge. Este es 21. A ver, pero ¿cuál es el? Parecía más grande este, ¿no? A ver, vamos a tratar a ver si. Más cerca, vamos a quedarnos con este. Porque creo que Honedge. Bueno, no, yo creo. Vamos a ir por el de 30. Vamos a tener. A ver si podemos capturar un Pokémon al nivel máximo ahorita. Y al menos ya lo tendría ahí, ¿vale? A ver. Osito arándano. Vamos a ver con desenrollar. No es muy efectivo. No sé. Pero vamos a ver si. Bueno, Sombra Bill de 1. Uf, tiene Sombra Bill. Eso, esto está bueno. Está bueno, Está bueno. A ver, yo sé que una Tumba Rocas podría ser muy efectivo. Vamos a hacer un Bofetón Lodo a ver si no hace tanto daño. A ver, bueno, es súper efectivo, pero no hace tanto daño ya que tenemos poco ataque especial con Aro. Vale, cositas así. Si logramos capturar a este, voy con Abra. Me teletransporto, duermo y nos montamos en Skarmory y terminamos montados en Skarmory. Yo creo que sería un episodio bastante completito, la verdad. Con capturas, un poquito de construcción, un poquito de crafteo, un poquito de todo. Tiene de todo, vale, está en rojo. Ultra Ball. A ver, por favor, Honedge. 1, 2, 3, 4. ¡Vámonos! ¡Qué bueno salió todo! ¡Oh, shit! Está amaneciendo. Vale, Abra. A ver, luego puedo venir a buscar. Abra, por favor. Tu habilidad, que no se me abre la pestaña de habilidades. Vale, aquí. Vale, regresamos. Como les dije, está bastante cool. Esta está de verdad bastante bien. Y podemos regresar a casa, ya no regresamos al centro Pokémon. Vale, venimos acá y dormimos lo más pronto para que se acabe la lluvia. ¡No! ¿Cómo que no? Ya es daytime. Uy, esto se sigue haciendo aún. LOL, vale. Claro, porque no estaba aquí. Tiene lógica. Vale, a ver. Honedge, ¿tú qué tienes aquí? Tienes tamaño normal y eres fuerte. Bien, perfecto. Vale, de todos modos, luego los puedo criar aquí. Y este es grande. ¡Oh! Shit, ¡salió perfecto! ¡Salió perfecto el Skarmory! Y robustez también tiene. Vale, Fletchinder, te quedas ahí. Luego de todos modos voy a buscar otro Fletchinder porque este de tamaño. Bueno, este es tamaño grande. Ah, cierto, porque tenía poca velocidad, vale. Los que voy a cambiar. A ver, el Rockidy que capturamos es grande, tiene buena defensa. Bueno, se podría quedar, pero podría buscar uno mejor. Y el Honedge también está bien. Lo que pasa es la altura, pero bueno, más nada. Esos dos tengo que tenerlos ahí para saber qué tengo que tal. Pero bueno, a ver, sacamos Skarmory. Y debería poder volar, a ver, volar. ¡Ahí estamos! ¡Estamos volando en el Skarmory ya! Pero bueno, chicos, aquí, con esta lluvia, lastimosamente. Bueno, me deja dormir porque solamente puedo dormir de día, pero aquí esto se ve más nublado que yo que sé. Pero bueno, aquí con nuestro Skarmory, lo voy a dejar en el capítulo de hoy. Que ha sido un capítulo bastante completito. Pudimos hacer el templito, pudimos avanzar en capturar a más Pokémon. También pudimos craftear más y pudimos agarrar la mochila. Tuvimos un montón de cosas. En el siguiente capítulo va a ser un directo, recuerden. Así que traten de estar ahí. Va a ser el mismo día, no el mismo día que suba este capítulo, que capaz sí, ¿vale? Pero puede ser también el siguiente día. Lo que sí tengo claro es que el lunes, o bueno, es que esto creo que lo voy a estar subiendo el martes, así que el lunes habré hecho directo en Twitch, seguramente. Arreglando un poquito lo que tengo aquí atrás. Y hasta, no sé, si no me gusta ahí, pues lo moveré para otro lugar. Pero por ahora ahí, me gusta bastante.
Capaz simplemente pues lo puedo mover para un poquito para allá, que lo tenga algo alejado, pero no lo sé. Por ahora ahí me gusta bastante, así que ahí se queda. Entonces lo dejo por ahí. Recuerden de que siempre en Twitch, al menos lo que hacemos es las cosas tediosas, pero si alguien pues si quiere pasar ahí, comentar, saludar o lo que sea, estaría bastante tu vez. Twitch.tv/Sardets. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.